Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: si alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la medianoche para decirle: amigo, préstame tres panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Y desde adentro el otro le responde: no me molestes, la puerta está cerrada, mis niños y yo estamos acostados, no puedo levantarme para dártelos. Si el otro insiste llamando, os digo que, si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos por la oportunidad se levantará y le dará cuanto necesite. Pues así os digo a vosotros: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque quien pide, recibe, quien busca, halla, y al que llama, se le abre. ¿Qué padre entre vosotros, cuando el hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pez, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se los piden? Palabra del Señor. Señor, gracias por regalarme y llenarme de gracia, con la que puedo ser mejor modelo de discípulo de tu obra, siempre atento y generoso. Sana mi corazón a través del ejemplo de humildad, porque con actos de amor puedo encontrarme con la abundancia de tu bendición. Amén.